No, pero pues ponle ahí que el único valiente de todos fui yo, el que salió y dio el pecho a las armas, ¿no? Ajá. También. Espérate. Vamos a grabar. A ver, acá mira. Cero por chapucero. Y a ver, estamos aquí con Alejandro. Hola. Y yo, Efren Valdés. Vamos a dar un rol a ver si es cierto que... No, ahí vienen los Zetas, que ahí viene la familia, que no sé qué tanto, y que chalala, chalala. Vemos todo cerrado. ¿Tú qué nos puedes decir cuando venías de Rojo Gómez? Pues de hecho sí, vi una psicosis colectiva, decían que ya habían, venían, que como en la película de los 300, que se acercaban todos en una manifestación, 10 camionetas, pero en realidad pues no, no hemos percatado todavía nada. Sí, pues como podemos ver, simplemente chismes. El Chedraui, pues vemos, hay gente, hay carros, está abierto. O sea, la gente comprando. Hace un par de horas había demasiada gente afuera de sus casas preguntándose, todos viendo hacia el eje 6, hacia el periférico. Sacaron a los niños de la primaria, o sea, una psicosis total, pero pues este video solamente es para demostrarle que realmente lo que está pasando es nada. Nada, nada, podemos andar con tranquilidad en la calle. Además, comentaba con los vecinos que a lo mejor con lo que sí hay que cuidarse es de que no falta el vivo, que se quiera sentir como un guasón en Estados Unidos y haga sus desmanes, pero... Hasta la iglesia sí, cerró. Sí, ¿verdad? Hasta el atrio está cerrado. El atrio cerró. No, ya está cerrado, pero bueno. Parroquia social de Zapopan. Pues no, vemos que no hay niños, por lo regular a estas horas hay gente corriendo, hay gente jugando la cascarita. Aquí vamos camino hacia la UAM. Vamos a ver qué hay en los alrededores. Hoy no me presenté en la UAM, pero decían que no los dejaban salir y demás, todos los chismes, ¿ve? Cerrado, cerrado, cerrado. Esta es una zona... Bueno, una tienda abierta. Una zona de comercio cerrado. Hasta los testigos de Jehová tienen cerrado. ¿Sí? Sí, porque hasta ahora ya se reúnen, ¿no? Tienen abierto aquí. De este apenas va abriendo el agua. Yo creo que después de que dijo, ah, no pasó nada. Farmacia cerrada. Tienda cerrada. Este aquí parece que son las 2 de la mañana. Todo cerrado. Ahí con los. Atrás de los barrotitos. Hasta la. De la como... Santa Muerte. Le tuvo miedo a la muerte. La cortina ahí media cerrada, si estos siempre están abiertos de par en par. No sé si habrá chavos en la secundaria, no creo. Yo en la tarde sí pude ver que había muchos de secundaria que salieron. Bachilleres ahí lo desalojaron. Cerrada la tienda, cerrado. Aquí, ¿esto qué es? Carnicería, pues, está abierta, cerrado. Bueno, toda la tienda de abarrotes cerrado. Y es hora de que pues, debería estar abierta las tiendas de abarrotes, estamos de acuerdo. Este nunca falla, hasta los domingos abren temprano y ahorita está cerrado. Sin el café, para los amigos de la UAM, el Rush está cerrado. Que aquí nos van a venirse a echarse sus alcoholes. Como podemos ver, todo está cerrado. Aquí las hamburguesas están abiertas. Ahí dale para la izquierda, para pasar el frente del agua. Todo esto debería de estar abierto, está cerrado, la tienda está cerrada. ¿Hay clases normales? Sí. Ahorita no, pero ya hay labores normales y pues todo esto debería estar abierto y está cerrado, ¿eh? La UAM está abierta. No está normal el agua. Pero todo esto es para que estuviera abierto ahorita y está cerrado. No es a lo que me refiero. Comentaban que según en la central de abastos también cerraron todas las bodegas, llegó la psicosis hasta allá, pero bueno. Podemos andar aquí en la calle sin ninguna preocupación.
Están sacando la bici, mira el papá. Todo bien. Lo que yo sí no descarto es que esta misma psicosis a lo mejor se extienda toda la noche y la gente esté guardadita en su casa. Pero nada de qué preocuparse. Aquí está abierto. Aquí está abierto. Es que también yo, ¿sabes qué siento que ha de estar pasando? De que ya mucha gente se dio cuenta de que pues, a lo mejor era puro choro, que no había de qué preocuparse. La gente que tiene sus negocios en su casa. Ajá, la gente que tiene sus negocios en su casa, por ejemplo, pues vamos a levantar la cortina, ¿no? Obviamente, pues toda esta gente que a lo mejor vive en otro lado y tiene sus negocios aquí, me dijeron, no, pues ya nos vamos, ¿no? Ya no están en su casa y dicen, no, pues ya para qué me regreso, ya mañana. Ah, sí, estos, típico. Eso no es fotocopiadora y nada más se junta para estar chupando. Pero fíjate, lo que yo sí noto es el eje 6 vacío, ¿no? Sí. O sea, ahorita es hora para que debería estar lleno, ¿no? La carga habitual de... Sí, sí, sí. De entre semana, de toda la gente que sale de trabajar. Y sí veo muy vacío el mercado 6. Cerrado. El mercado cerrado. También, de hecho, el mercado de por la casa lo cerraron. También lo cerraron. Cerrado. ¿También el Moral? Sí, también. Fíjate que antes de que empezara toda esta psicosis, yo venía de la central de abastos. Pasé al Moral al lado de la... esta de la... ¿cómo se llama? De la... de la pastelería, de la panadería, que era así como que la esperanza pirata. Sí, ahí compré al lado el pollo, me bajé al tianguis y todo, y llegué. Y ya cuando llegué ya dice, no, es que pasó una camioneta balaceando ahí en el Moral. Yo dije, pues yo vengo de allá y no vi nada. Sí. Yo digo, o sea, simplemente pues, cosas que la gente inventa, ya ves. Se pasan invente y invente y invente, y la comadre y la vecina y le dijo que se bajó del micro y... y cada quien le pone su cosecha, ¿no? Y es que se pone a uno a pensar, estamos, ¿qué será? ¿A dónde, de dónde partimos? Estamos, ¿qué será? 5 minutos en carro del cuartel general de la PFP. Es lógico de que si la Z o la, ¿cómo se llama? La familia michoacana, que no sé, ese tipo de cosas quisiera hacer su desmadre, hasta parece que la PPP no va a salir y nos va. Nos va a poner los quedos, o sea. Sería tonto pensar eso. Y más adelantito, la Marina también, pues. No, como que es ilógico. Ya aquí tenemos otra tienda abierta. Pero pues, se dan cuenta, las calles solas, solas, solas. O sea, es muy poca gente que hay. Y eso sí, pues, no es normal, o sea. El señor de la tienda de aquí, paso a las 5 de la mañana y ya tiene abierto. Este sí. Ah, el de aquí adelantito. Siempre está abierto. Ajá. Mira, sí. Está abierto. Pero se ve que va abriendo. Y todos en compras de pánico. Todos en compras de pánico. Todos en compra de pánico, ¿no? Aquí la farmacia cerró. Digo, son comercios que deberían estar abiertos a estas horas. Ay, mi mamá ya abrió, fíjate. ¿Ah, ya abrió? Ya abrió. Pues te digo, va a haber pensado, ah, no pasa nada. Ya abrió. De ahorita sí parecía un pueblo fantasma, ¿eh? Sí. Y de aquí hasta allá. Ahorita vamos a ver quién ya abrió. Aquí, vemos que está abierto. O a lo mejor está abierto porque van llegando. Tal vez también. ¿No? Pues aquí estamos en unos escasos, ¿qué será? 500 metros, 300 metros de Rojo Gómez sobre el eje 6. Pues vamos a ver aquí, mira, mira, todo cerrado. Cuando normalmente están abiertos. Sí, estos están siempre abiertos y hasta tarde. No, y el eje 6 vacío. A estas horas el eje 6 no está así. Cerrado todo el comercio. Cerrados todos. Todo cerrado. Vamos a meternos al Moral. Todo cerrado. ¿Estás de acuerdo que si hubiera habido, hubiera pasado alguien balaceando o algo así, estarían, no sé, los del MP viendo casquillos y demás, etc, claro, etc? Vamos a pasar y obviamente no hay nada porque no pasó absolutamente nada, o sea.
son meramente rumores, son meramente una psicosis. No, no pasa nada. A ver, la California está abierta. Este es el Moral. Es el Moral donde dice que pasó la camioneta. Balaceando, pero. ¿No? ¿No? Todo tranquilo. Contrario a por allá, aquí vemos los negocios abiertos. Mayor está movimiento abierto, normal. Aquí es donde yo les decía que aquí a la vuelta yo vine a comprar pollo rostizado y después dijeron que había balaceado y verdad. Todo está normal. Entonces ahí lo de la secundaria, bueno, sí, eso sí es raro, ¿no? No deberían de salir hasta ahora, salen más tarde, ¿no? Pero ya es tarde, apenas están cerrando, ¿eh? O sea, digo que ya cerra, ya tienen cerrado porque ya es hora de cerrar. La chava está recogiendo las palmitas que cuelgan afuera. Está abierto. Abierto todo. También ya había leído un Twitter que alguien que vivía cerca de Rojo Gómez, había muchos policías y desmanes. No creo, la verdad. Porque esta zona es muy conflictiva. Pasa un desmadre en Rojo Gómez, aquí se llena de tráfico, se llena de aquel lado y se llena por donde veníamos. Entonces, ¿no? Vemos, ahí fluido, está fluido el tránsito. Todo está muy tranquilo. Estamos entrando a lo que es el corazón del Moral. El mercado, que también debe de estar cerrado, como probablemente. Dijeron. Cuando a estas horas está abierto. Exacto. La abierta. Preguntamos un autogol. ¿Qué vamos? Echándose la cascarita. ¿Sí? El mercado está cerrado. Completamente cerrado. Sí. No hay por dónde entrar al mercado. Aquí vemos que pues apenas están recogiendo el tianguis, señal de que todo fluyó con calma. Este es el mero corazón del Moral. Aquí está la iglesia Guadalupe del Moral. El mercado sí cerrado. El mercado finalmente cerrado. La iglesia abierta. Aquí sí. Está abierto. Que como podemos ver, pues todo está. Va volviendo poco a poco a. Ajá. Agarrar su ritmo. Todo está en calma. Aquí se ve que apenas están saliendo de la escuela. Señal de que sí salieron a la hora que debieron de haber salido. Saben que es normalmente 6:30, ¿no? Que es más o menos la hora que es ahorita. Están en el turno vespertino de la primaria. Vamos a ver. Ah, mi mamá. ¿Llegó? Tienes la camioneta de tu hermana, ¿no? Entra, ¿no? No nos vamos a tardar, ¿o sí?